Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es grato recibirlos hoy en un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez y sean todos bienvenidos y bienvenidas hoy ya martes para que ustedes puedan compartir una receta más donde pueden ustedes, aprovechando que todavía los muchachos están de vacaciones algunos, o por qué no, si ustedes quieren compartir con su familia, vamos a hacer estos ricos y deliciosos churros que ustedes están viendo ahorita en vivo. Para los que se van uniendo al programa, espero que se encuentren muy bien. Y hoy la receta de los churros va a ser una receta que es bastante simple. ¿Por qué simple? Porque la vamos a hacer a mano sin necesidad de ningún tipo de batidora, ¿ok? La receta es muy simple. Voy a colocar en una olla, como ustedes ven por acá, voy a correr esto. En una olla vamos a colocar una barra de mantequilla. ¿Ok? Una barra de mantequilla. Si usted quiere utilizar margarina, pues ya queda discreción de ustedes, pero yo estoy utilizando una barra de mantequilla, una cucharadita de azúcar que se ve por ahí. Voy a colocar el calor a medio. Voy a incorporar a esto una taza de leche, leche de vaca corriente, una taza. Ok, la tenía a temperatura ambiente, pueden sacarla un ratito antes y vamos a llevar esto a hervir. Ok, vamos a llevar esto a hervir para los que se van uniendo al programa. Vean lo que vamos a hacer hoy para que se vayan antojando porque ya se viene la hora del café y vamos a hacer churros y los vamos a hacer a mano, muy, muy, muy sencillos, ok. Aquí yo ya tengo de hecho mi manga lista porque vamos a ver cómo es que yo los voy a ir friendo. Dice Lau tengo que intentó hacerlos y le quedaron medios hechos. ¿Medios qué? Medios. Medios. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo intenté hacer una vez y medio quedaron. Bueno, a ver, Laura, ¿qué hora sí le van a quedar? ¿Okay? Saludos de Heredia, Yanina. Saludos a todos. Vean, entonces repito la receta porque si no les da tiempito de anotar. Tengo en la olla una taza de leche corriente de vaca, una barra de mantequilla y una cucharadita de azúcar. ¿Está bien? Y por acá, aparte, tengo una taza de harina. Ok, por acá tengo una taza de harina y cuatro huevos enteros que tengo ya cascados. Ok, a esa taza de harina dice, le voy a incorporar una pizca de sal. Nos dice Rocío que porque cuando se freí se explotan. Fríe, explotan. Porque a veces sucede que hay varias cosas. O puede ser que la masa, hay gente que suele enfriar la masa para que tenga mejor formación. Van a ver que yo la masa la tengo a temperatura ambiente desde que la hice hasta que la voy a freír. Hay gente que la refrigera. Otra cosa puede ser que no está a la temperatura adecuada. Yo ahorita, si ustedes ven, estoy manejando un termómetro, que el termómetro me llegue a 180 aproximadamente, que es la temperatura ideal para freír. Yo siempre, cuando hago programas que tengo que hacer algo de fritura, yo siempre tengo por acá pues una olla de hierro. Lo que tengo acá es manteca. Ya ahorita freí un poquito más antes los churros. Eso es muy importante, tener control de la temperatura. Si pueden conseguirse un termómetro, sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal. Entonces, ahorita vamos a ver qué pasa si no tenemos termómetro, pero de ahí un termómetro es una inversión para toda la vida y hay de diferentes precios y ustedes los pueden conseguir en todas las tiendas de tips. Recuerden que las tiendas habilitadas son San José, San Pedro, Pavas y Liberia. Alessandra, saludos, feliz año, muchas bendiciones. Ay, para usted también, Alessandra. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Ok, vean, vamos a hacer churros y son súper rápidos. Esto se hace así, en un abrir y cerrar de ojos, se los prometo que es así. Y si los hacen, porfa, mándenos fotos a la página de tips, que eso nos encanta saber que ustedes pueden hacer para vender, que puedan hacer para compartir en la tarde con su familia, etcétera. ¿Está bien? Entonces, ¿y los ingredientes son fáciles? Y sí, vean, ingredientes que vamos a necesitar, voy a ir repitiendo rápidamente la receta. Una taza de leche de vaca corriente, aquí hay una barra de mantequilla, una cucharadita de azúcar, por acá yo tengo, vean, una taza de harina y eso que está ahí encima es una pizquita de sal, pizquita de sus tres deditos. Hola, acabo de conectarme, ¿qué tienes en la olla? Una taza de leche, una barra de mantequilla y el azúcar, nada más. Vean lo que voy a hacer, voy a dejar que esto se me derrita, es básicamente derretir la mantequilla y que hierva un poquito y de golpe le voy a agregar la harina, ¿ok? De golpe yo le voy a agregar la harina.
Esta receta simplemente es, además de lo que tengo en la olla que les acabo de dictar, es una taza de harina con la pizca de sal y 4 huevos que tengo por acá cascados. Eso es todo lo que vamos a necesitar, ¿ok? Entonces, para que ustedes les dé tiempo de anotar, y recuerden que si no les da tiempo de anotar, la receta va a estar escrita en unas horas. Cuando ustedes vean la fotografía, le dan clic en el link color azul y los mandan a la receta escrita. Pero realmente ese video siempre va a ser grabado de manera permanente. ¿Está bien? Si tienen cualquier duda, me la pueden ir evacuando. Entonces, ven que ya este punto ya va a empezar a hervir. Ok, lo tengo a calor medio. La receta es súper sencilla. Gracias a todas las personas que se van conectando. Estamos haciendo churros totalmente casero. Y lo más importante, no voy a utilizar batidora ni nada parecido. Es totalmente a mano. Ketty, saludos desde Ecuador. Muy importante. La cantidad que les vaya a salir va a depender de la fuerza que ustedes tengan en su mano. Todos tenemos fuerza diferente. Y dependiendo la boquilla que vayan a utilizar, podemos utilizar en realidad cualquier tipo de boquilla rizada. Yo les quiero enseñar aquí una cosita. Dice con los churros que yo ya hice. ¿Qué tipo de manga se está usando para hacerle el churrito? Manga desechable, porque esta receta de masa no es dura. Y la boquilla rizada que estoy utilizando, ya les digo cómo se llama, es Ateco 854, ¿ok? Ateco 854, es esta. ¿Yo por qué decidí usar esta? Puede servirles cualquier boquilla rizada, ¿ok? No se preocupen. Pero yo estoy utilizando esta porque prefiero que me queden delgaditos, ¿ok? Que me queden delgaditos y que me queden bien cocidos. Muy importante, vean acá, ya vamos rápidamente, hirvió, vean cómo acá, ya hirvió, vamos a colocar la harina de golpe con la pizca de sal y muevo rápidamente. Dice Laura que se ve muy práctico, así como lo quería, muchas gracias, saludos desde Limón. Vean que estoy usando una olla también que sea apropiada, ojalá por favor utilicen una ollita de paredes altas y aquí vamos rápido, ok, que no sea una olla tan grande. ¿Cuál es el secreto aquí? Les voy a decir cuál es. Acá vamos a ir, igual lo tengo a una temperatura media, pero aquí no me puedo despegar ni por un momento, ¿ok? Vean que rápidamente se va a ir haciendo acá el amasijo. Esto es parecido a la pasta choux, el procedimiento. Es una pasta francesa, es muy parecido, ¿ok? Y en este movimiento que vamos a estar con la pasta, vamos a durar aproximadamente 1 minuto y medio a 2 minutos, ¿ok? 1 minuto y medio a 2 minutos. ¿Y qué es lo que quiero llegar con esto? Es hacerle una precocción a la masa. Esto es paso, es muy importante. Profe, ¿cuándo está listo? Vean. ¿Ven que se está haciendo una costrita en el fondo de la olla? Tengo que darle un poquito más de tiempo. La costrita se va a ir apareciendo. Esa película que ustedes van viendo en el fondo de la olla tiene que aparecerse, ¿ok? Pero en ningún momento la voy a descuidar. Eso es muy importante. Dice doña Ada que ya hizo las pizzas. Fueron un éxito. ¡Ay, qué linda! En mi casa comieron un montón. ¡Qué dicha que lo hicieron! Hicimos el viernes pasado pizza sin horno. Hola, Giselle. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer churros totalmente a mano. Pensando en todas las personas pues, que quieran aprovechar ese tiempito, ¿verdad? Dice Jennifer que si en la cocina de gas la llama sería bajo, tipo en uno. ¿Cuántos niveles tiene una cocina de gas? Perdón por la pregunta, es que todas las cocinas son diferentes. Ponelo como en nivel medio, una llama media. Una llama media si tenés una cocina de gas, un calor medio. Dice Laura que se ve fácil. Sí, Laurita. Es fácil. O sea, les prometo que es súper fácil. Eso sí, cuiden el paso de la masa. Ok, en este punto es muy importante. Vean que pueden, eso es hacerla una precocción a la masa. ¿Qué quiero aquí? Que no se vean puntos blancos. Hacerle la precocción es muy importante. Que eso dure alrededor de 2 minutos, ¿ok? Ok, vamos a ver de nuevo la película. Vean que no se me ha quemado en ningún momento. La película ahí está en el fondo, aquí es cuando yo me voy a detener, ya no tengo partículas de harina que se vea color blanco y se me despega súper bien la masa, ¿ok? Aproximadamente unos 2 minutos, ¿ok? ¡Wow!
Entonces, acá vemos la película, no se me ha quemado y lo voy a apagar. Ahora, vamos para allá. Dice que ¿cuántos churritos saldrán de esta masa? Pueden salirle unos 30, aproximadamente, son churritos pequeños. Eso, como les digo, puede ser más dependiendo de la mano de usted, la boquilla que vayan a utilizar. Por eso les digo, pueden utilizar cualquier otra boquilla. Vean el fondo. O es un fondo que no está quemado, pero que se me hizo la película, 2 minutos y lo quito del fuego. Dice Felicia que si hay alguna forma de hacerlo sin boquilla usando algún otro objeto de Heredia, bendiciones. Sí, podría hacerlo solo con la mano y hacerlo liso, pero ya no se verían tanto como churros, sino parecerían tal vez como un eclair. Generalmente el churro tiene esta forma estrellada, ¿verdad? Tiene esa forma estrellada y es como lo más tradicional, ¿verdad? Pero si lo quiere hacer así, lo puede hacer sin la mano. Sí, lo puede hacer sin la boquilla, nada más que se vería pues diferente, pero... Se vería liso. Liso. Pero digamos, la forma de churro tradicional es estrellada. Ahora bien, hay dos cosas que yo voy a hacer acá. Si ustedes ven, no sé si se ve, ven que se está generando mucho vapor. Sí. Ok, acá yo tengo dos opciones. Puedo dejar la masa reposando unos 5 minutos aquí solito, así, destapado, sí, no pasa nada. Puedo dejar la masa aquí reposando unos 5 minutos porque necesito que baje temperatura, ¿ok? O vamos a hacer este procedimiento que es un poco más rápido. ¿Por qué? Porque tengo que tener cuidado de no cocinar los huevos con la pasta, ¿ok? Por eso es importante que yo me voy a saltar ese paso por cuestiones de tiempo. Pero ustedes van a dejar la masa así tal cual, así como la tengo yo por acá, la dejamos así reposando 5 minutos y necesitamos que baje temperatura. Cuando baja temperatura, vamos a ir incorporando los huevos uno por uno. Pero yo voy a saltar ese paso para que ustedes vean cómo es que se hace eso, ¿ok? Dice doña que el hijo feliz viendo los churros. Okay, le encanta. Yo voy a moverla aquí un poquito. Dice que, Yermín, ¿qué diferencia hay con la pasta chus? Hay mucha diferencia. Los ingredientes, aunque el método es casi que igual, puede ser que la receta sea, hay gente que usa, incluso yo he visto que hay gente que usa para hacer churros otro tipo de grasa, y para hacer la pasta chú, lleva otra cierta cantidad de huevos, un poquito más, pero es casi muy parecido en realidad. Vea qué interesante lo que nos dice Jerry. Y también el procedimiento, dependiendo del tipo de forma que vayamos a hacerle a la pasta chú, va a cambiar y hay unos secretillos por ahí. Dice Yelin, yo a veces los hago con una tapa de la botella y la corto en forma de estrella y obvio se la pongo, espérense un momento chicos, y obvio se la pongo a la botella y así salen igual. ¡Uh, qué chiva! No, sí. O sea, sí. Genial. Esos tips de hacerlo tú mismo es genial. Vean, ahorita yo lo estoy simplemente batiendo para bajarle el calor. Ustedes no tienen que hacer este paso, como repito, ustedes pueden dejar la masita ahí tranquilita, unos 5 minutos, pero yo voy a hacerlo así un momentito. ¿Por qué? Porque está muy caliente la masa, la pasta está muy caliente, entonces estoy bajándole solo un poco la temperatura para agregar los huevos, ¿ok? Ok, entonces cuando ya la masa baja un poco más la temperatura, vamos a incorporar 4 huevos, ¿ok? 4 huevos, clara y yema, uno por uno, ¿ok? Y rápidamente vamos a ir mezclando. Por eso, esto se puede hacer en batidora, claro que sí. Pueden utilizar la paleta, pero yo lo estoy haciendo hoy a mano para que las personas que no tengan batidora puedan hacer los churros a mano. Ok. Aquí ya estoy incorporando los huevos, uno por uno. Por eso les digo, dejen reposar la masa unos 5 minutitos ahí, porque la masa está muy caliente. Si no, se les puede cocinar el huevo, ¿ok? Voy a incorporar el siguiente huevo. Y así, hasta finalizar con los 4. ¿Ok? Dice Steffi que ¿dónde podría ver la receta? La receta siempre, Steffi, va a estar grabada de manera permanente en la página de Tips Costa Rica. Nos puedes seguir también en Sin Secretos con Doris. Y nos puedes encontrar en YouTube también con los mismos nombres. Y nos puedes seguir en Instagram como Tips Costa Rica o en la página de Doña Doris Golgewich.
También, ¿ok? Dice Daniela que si se pueden agregar los huevos batidos. Yo prefiero que lo hagamos de esta manera, es mejor. Así lo hacemos uno por uno, ¿ok? Esta es como la manera tradicional de hacer esta masa, igual que la chupa. Aquí sí hay que sacar fuerza, chiquillos y chiquillas. ¡Ay! Pero sí se puede, ¿ok? ¿Cuándo debo incorporar? Y eso es muy importante y no se los he dicho. ¿En qué momento voy a incorporar el siguiente huevo? ¿Ven que ya lo absorbió por completo? Entonces es cuando ya incorporo el siguiente huevo. Ya este es el último, ¿ok? La masa se me va a tornar muy lisa, muy tersa y hasta brillante por la misma acción del huevo. Profe, ¿van a saber a huevo? Para nada. Opcional, si usted quiere incorporarle una media cucharadita de vainilla, pues lo podría hacer, pero realmente los churros no lo llevan porque es una masa que es realmente neutra. Entonces no lo necesito. Yo no se lo voy a incorporar. Yo los hago así, ¿ok? Entonces ya incorporamos el último. Voy a cambiar de espátula. ¿Ok? Y venimos por acá. Y ven que ya la masa se hizo prácticamente, se unificó y ya se despega el tazón. No incorporemos más huevos de lo que no se necesita, con esa cantidad está bien. Entonces, como ya la masa está lista, podemos verla por acá. Vean qué brillante que queda. ¿Ok? Así va a quedar. Tome. Ahora bien, yo la masa, bueno, obviamente ahorita tengo una manga cargada. Yo ya cargo una manga e inmediatamente me vengo para el aceite. Aceite o manteca, lo que a ustedes les quede mejor. Y vamos a presionar con una puntilla. Yo corto y doy forma. ¿Cuánto debe ser? A 180, ¿ok? Y lo vamos haciendo. Lo van a hacer del tamaño, del largo que ustedes deseen. ¿Ok? Acá los vamos viendo. Así, de esta manera. Ahora, mantener el calor es muy importante y ellos se van a dorar muy rápido. ¿Por qué yo prefiero hacerlos con este tipo de boquilla? Porque yo me aseguro de que no me queden tan gruesos, que queden bien cocidos, que no queden crudos. Dice que cuando ellos ¿cuál es esa boquilla? La boquilla, le repito, es la Ateco 854. Voy a limpiarla para que lo vean bien. Ateco. Es una boquilla rizada, pero yo prefiero que sea una boquilla rizada, no tan gruesa. Francis, desde Honduras. Voy a irles dando vueltas. Es muy importante darles vueltas. Yo se cocina muy rápido. Dice Charo que qué hace para que no le explote esa masa al freírlos. Tener la temperatura adecuada. Vean, por favor. Vea, chiquillas. 180, ¿ok? Estamos ahí, 180 centígrados. ¿Ok? Ah, ahí está el secreto. Si no tienen termómetro, vamos a hacer una bolita y lo colocamos acá. Cuando la bolita está... Esta sube y flota. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Es que está, entonces ahí la vamos haciendo por si usted no tiene un termómetro, ¿ok? Y aquí vamos sucesivamente haciendo. ¿Y el calor de la cocina cuánto lo está manejando? Ay, santísimo. Ya se me salió. ¿Ah? ¿El calor de esta cocina cuánto lo maneja? Igual, calor en 2, lo más bajito posible. Aquí lo que yo tengo que tener control es... sobre lo que yo tengo que tener control es sobre la temperatura del aceite. Que no se les sobrepase ni se les suba mucho de 180 grados. Dice que sí, con la boquilla M1 quedará muy grande los churros. No la he probado con la 1M, es que la 1M se usa mucho para hacer rosetas.
en los queques. Así podrías probar. Una preguntita por aquí, ¿la masa se puede congelar antes de freírla? Sí, también. O para luego freírlas y dejar, fuera el caso, sí, de dejarla guardada. Sí, sí, puede hacer las formas y congelarlas y separarlas con el papel encerado. ¿Cuántos churritos salen? Uf, pueden salir un montón, pueden salir más de 30. Que si puedes repetir la receta. Sí, ya les voy a repetir. Entonces, vean, voy a ir rápidamente, voy a apagar eso para que no se me pase más de la cuenta. ¿Ok? ¿Vieron qué rápido se fríen? Súper rápido. Súper rápido. Entonces, yo voy a dejarlos escurrir un segundo mientras les dicto la receta. Voy a pasarlos, los dejo reposar en papel, toalla, ¿verdad? Para que dejen ahí la grasita primero. ¿Vieron qué rápido se hace? Y les voy a repetir la receta. Aquí tengo azúcar con canela. Azúcar con canela porque a mí me gustan así, pero ustedes los pueden hacer solo con azúcar, ¿ok? Ahora, los estoy acompañando de la salsa de Hershey's de caramelo que la pueden encontrar en las tiendas de pavas o San José, por ejemplo. Ok, ahí se va a hacer ese acompañamiento. Ustedes pueden acompañarlo con salsa de chocolate o con otros toppings que sean de su agrado. Y voy a dejarlos reposar, vean, de una vez, un poquito para que se escurran el aceite y los vamos a pasar por el azúcar. Azúcar con canela, porque bueno, así me gusta a mí. Pero ustedes lo pueden pasar solo por azúcar. Dice que si los congelaría, hay que dejar después para hacerlos, ¿verdad? Hay que dejarlos descongelar, o sea, que les salga el frío o se puede hacer directo. Sí, que se le salga un poquito el frío, un ratito, nada más, tampoco es demasiado, como una hora antes o así, no, nada más que se le salga un ratito el frío, en el caso, porque ahí sí se le pueden estallar. Dice Laura que si tiene que llevar mucho aceite la olla. Sí, es grasa profunda, es grasa profunda. Tenés que utilizar grasa profunda para esta receta, ¿ven? Entonces, mami, no sé si se puede acercar, ¿ven? Y voy a ¿cómo cortar. Se pueden hacer rellenos? ¿Ven? Que está bien cocinado. ¿Y cómo se pueden hacer rellenos? Si fueran rellenos, existe una boquilla que es para rellenar. Si ustedes quisieran hacer los rellenos, voy a lavarme las manos, están deliciosos. Yo creo que esa tiene como una sonda, ¿verdad? ¿Qué? Voy a buscarles la boquilla para que vean cuál es la boquilla que les explico. ¿Ok? Ya les voy a traer la boquilla para rellenar. La boquilla para rellenar. Vamos a ver si la tengo por aquí. No tengo segura. Ok, vean, la boquilla para rellenar es esta. Voy. Yo la tengo viejita, no sé si sea con otro nombre, pero con esto se puede rellenar, ¿ok? Haga el simulacro, nada más, ¿cómo se rellena? No, es que no tengo ahorita con qué rellenarlo. No, pero ¿cómo lo introduce al...? Ah, bueno, si fuera así, ustedes simplemente toman cualquier churro. Por decirlo de esa forma. Y si estuviera relleno, ustedes nada más vienen y lo rellenan y majan la manga, ¿ok? Y vuelve a salir. Y vuelve a salir. Y listo. Entonces, esta es la boquilla para rellenar. Sí existe y es esta, ¿ok? Para que lo tengan ahí. Voy a repetirle rápidamente la receta. Yo los puse muy cierto en para valor emplatar. Si ustedes tienen una cafetería, mi recomendación es, esto se come prácticamente fresco, es como mejor se puede gustar. Como repito, yo los estoy acompañando algún tipo de salsa de caramelo o la pase a su gusto. Y existen papeles que se llaman papel antigrasa, que yo estoy utilizando este. Es muy bonito. Y se consiguen haciendo de tips igual que la canastita, ¿sí? Dice que cuánto tiempo se mantienen y de qué manera se conservan. Yo diría que ese producto es muy importante, como repito, hacerlo fresco para comerlo es mejor. Si usted tiene un restaurante, una cafetería o si quiere hacerlo para su familia, esto es fresco, inmediato comérselo. Si tiene una duración de unas cuantas horas, porque es un producto que es frito. Recordemos que las frituras no son de, productos fritos no son de extensas horas, ¿verdad? Siempre hacerlos al día sería lo mejor. ¿Dónde se consigue la boquilla y con qué nombre se compra? Esta, vean, esta es una boquilla que es viejita, dice 230, ni siquiera dice Wilton, Arteco o ninguna caja.
Si ustedes pueden ver, aquí dice 230. Esta sí es, pero vea, viejititica, ¿verdad? Pero ustedes pueden preguntar, ahí lo están viendo en pantalla, pero que ustedes quieren conseguir esta boquilla, pues... Sí, es que es viejísima. Es viejísima. Yo es una de las primeras que tenía. Entonces voy a repetirle rápidamente la receta. La receta sería una taza de harina, una pizca de sal, una taza de leche, una barra de mantequilla, una cucharadita de azúcar y 4 huevos. Ustedes pueden ver el procedimiento para que ya les quede más claro. Si tienen cualquier duda, yo en las próximas horas estaría contestando en el buzón de preguntas. Para mí es muy grato que estén conmigo hoy. Recuerden que pueden seguirnos de lunes a sábado a las 3 de la tarde. A todos mis compañeros, y para mí es un honor que nos acompañen siempre. Ojalá que ustedes puedan de verdad hacer este producto tan delicioso. Vean aquí el que corté. Mami, es un acercamiento. Pero para que ustedes lo puedan hacer hoy, ¿vieron qué fácil? Y a mano... Que ustedes lo puedan hacer en casa. Dice que para el rezo está genial. Ay, sí, para rezo. Ustedes se ponen ahí a hacerlo en vivo y quedan como las estrellas. Entonces, se pueden imaginar qué bonito hacer esto terminando el rezo, que ahora se vienen los rezos del niño. Y que ustedes puedan aprovechar y hacer algo así. Perdón, está delicioso. Muchas gracias por haberme acompañado en el programa de hoy. Que Dios me los bendiga, nos vemos hasta el miércoles.